La renta disponible en Castilla y León ha pasado de 14.725 euros en el año 2009 a 12.715 euros en el año 2015. En el mismo periodo, la desigualdad ha aumentado en 4 puntos porcentuales según el índice Gini. A la vista de estas políticas, a las cuales hemos visto que la salida de la crisis en Castilla y León con las políticas del Partido Popular es a costa de las clases populares y aumentar la desigualdad, le quiero preguntar, señora consejera, ¿qué políticas tiene previsto implementar la Junta de Castilla y León para trasladar las cifras macroeconómicas a las familias durante el próximo año? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Señor Díez, parece que usted habla de futuro y de qué políticas tiene previsto implementar. Pero me gustaría además decirle algo de presente y también de pasado, pero por supuesto de presente. El trabajo que hace la Junta siempre es para mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en Castilla y León, y las decisiones que hemos tomado a lo largo de estos años y que seguimos tomando tienen el mismo objetivo. Además, los datos macroeconómicos tienen, por supuesto, han cambiado y tienen signo positivo, y eso, por supuesto, que se traslada a las familias y a las personas que viven en nuestra comunidad autónoma. Para un turno de réplica, el señor Díez Romero. Si yo os lo pregunto, señora del Olmo, porque aún no tenemos fecha para la presentación del proyecto de ley de presupuestos del próximo año y, sencillamente, con los datos que yo creo que tenemos en Castilla y León, pues no nos lo podemos permitir, porque, según las estadísticas, yo creo que en Castilla y León hacen falta unos nuevos presupuestos y, sobre todo, hacen falta un nuevo cambio de rumbo. Y, mire, yo le voy a dar 10 datos que creo que son significativos de la evolución de la economía en el año 2015. El primero, que es que el porcentaje de parados sin prestación está en el 57% en nuestra región, frente, en este caso, al 43% de la media del país. El segundo, que el 20% de los trabajadores de Castilla y León cobra menos de 300 euros, es decir, uno de cada 5 trabajadores en Castilla y León son pobres de solemnidad. El tercero, durante el año 2015, nuestra comunidad autónoma perdió 24.533 habitantes, la mayor pérdida de población de nuestro país. El cuarto, el Producto Interior Bruto de Castilla y León creció un 2,9%, es decir, 3 puntos menos que el conjunto del país, que creció un 3,2%. Por cierto, durante el periodo en que gobierna el presidente Herrera, el Producto Interior Bruto de España, en relación al de Castilla y León, ha perdido 14 puntos porcentuales. Quinto, en Castilla y León muere el doble de gente de la que nace. Difícil combatir la despoblación. Sexto, el dato del último mes que tenemos del paro dice que en Castilla y León sube un 1,6%, es decir, bastante más que en el conjunto de España. Séptimo, en Valladolid, Sada, Lauki y Dulciora han cerrado, lo que merma el peso del sector industrial en el conjunto de la región. Octavo, tenemos las terceras tasas universitarias más caras del país y, por supuesto, no somos ni los terceros más ricos ni, por supuesto, tenemos las terceras mejores universidades. Noveno, un total de 11.600 trabajadores de Castilla y León abandonó la comunidad durante el primer trimestre de 2016 para ir a ganarse la vida a otras comunidades autónomas. Seguimos vaciando nuestra comunidad de gente. Y décimo, el sueldo de uno de cada 3 trabajadores de Castilla y León es menor que el salario mínimo. A la vista de estos datos, señora consejera, yo le quiero preguntar y le quiero decir que para cambiar hacen falta políticas diferentes, hacen falta presupuestos diferentes, hace falta otra visión de la realidad y, por supuesto, hace falta reconocer que las cifras macroeconómicas nos están trasladando a las familias de Castilla y León. Y, en primer término y sobre todo, hace falta que quienes más tienen más contribuyan para que quienes menos tienen mejor lo puedan pasar. Por eso le digo, desde mi grupo, la gente no puede seguir esperando, no puede seguir esperando sus buenas palabras o las buenas palabras del presidente Herrera. Presente unos presupuestos nuevos, presente unos presupuestos diferentes y, sobre todo, presente unos presupuestos al servicio de la gente. Muchísimas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda tiene la palabra. Gracias, presidenta. Mire, señor Díez, presentaré los presupuestos cuando pueda, evidentemente. O sea, hasta que no pueda, pues va a ser imposible, además, porque no tenemos ingresos y los ingresos que nos tienen que comunicar que se corresponden con el proyecto de presupuestos para 2017 no nos han llegado y, evidentemente, si ahora el Gobierno aprobara un presupuesto, posiblemente lo tuviéramos que hacer con unos recortes que ni usted ni yo seguramente que queramos. Por lo tanto, presentaré los presupuestos cuando evidentemente se pueda y se pueda mejorar a las personas que viven aquí en Castilla y León. Usted me ha dado una retaila de datos, yo también le voy a dar otra retaila de datos, porque mire, hay datos para todos los gustos. Es verdad que ya reconocen que los datos macroeconómicos no son malos, ha reconocido crecimientos, me da igual, 2,9, rondando el 3%. Mire, una serie de datos que le voy a dar yo también. Hay 65.000 personas más trabajando ahora mismo que en el año 2013.
Los contratos registrados en noviembre de 2016 suben casi un 17%, justo más del doble que, o en el doble justo que España. Y los indefinidos suben un 24,68, mientras que en España un 16,55. Hace 5 años se ha incrementado el número de contratos registrados en un 50% desde hace 5 años y en el 70% el caso de los contratos indefinidos. La renta media por persona ha crecido en relación con el año 2014 y ha tenido una mejor evolución que el conjunto de España. El gasto de los hogares es también el mejor dato de los últimos 6 años. Y el consumo privado, pues como sabe usted, se ha venido incrementando de manera importante tanto en el año 2015 como en el año 2016. Esto quiere decir que mejoran algo las condiciones de las personas y de los hogares. Mire, nosotros desarrollamos políticas que están centradas en las personas. No voy a improvisar en los presupuestos del año 2017. Evidentemente, seguiremos destinando el 80% de todos los recursos disponibles para las consejerías sociales, un mínimo del 80%, y los vamos a seguir haciendo. Y es que estamos destinando una cuantía importantísima para este tipo de cuestiones, que son los servicios públicos fundamentales y que es la esencia del estado del bienestar en el que todos vivimos. Y vamos a seguir apoyando al empleo y también a las empresas que generan el empleo, porque al final son las que están dando trabajo a todas esas personas que todavía no lo tienen. Por tanto, mire, para nosotros es fundamental las políticas sociales y también fundamental las políticas generadoras de empleo, porque sabe usted que para el presidente Herrera y para todo el Gobierno la prioridad es el empleo y llegar a 1 millón de ocupados. Así que, mire, señor Díez, nosotros tenemos mucho trabajo por hacer, reconocemos que todavía tiene problemas esta sociedad en la que nos encontramos, pero evidentemente vamos a trabajar cada uno de los días para mejorar a esas personas que peor lo están pasando. Muchas gracias.